llevarlo y llegaron a lo que llegaron. Y yo digo, yo no puedo arrastrar a mi familia. Yo no puedo estar al lado de alguien, porque a mí me gustó también tener hijos. Y yo podía, no te creas que no. No soy estéril. Pero dije, no voy a arrastrar. Y mi pasión es el teatro. Es mi pasión, vos no sabés. La vocación mía lo que es. Vos no sabés lo que yo amo, mi profesión. Es algo tan grande que no me lo vas a entender, no me lo podés entender. ¿Cómo no te lo voy a entender? Yo no podía arrastrar a nadie en esto, tenía que hacerlo sola. ¿Pero cómo no te lo voy a entender si pusiste como prioridad tu carrera, tu vocación por sobre armar una familia? Sí, sí, sí. Eso sí, es pasión. Sí, sí, sí. Porque, no lo quise arrastrar, porque yo sabía que los iba a arrastrar. ¿Y no te hubiese gustado tener hijos, una pareja, alguien al lado? No, no, pero tampoco la pavada, o sea... Yo no estoy nerviosa. O sea, no estoy nervio. Estoy muy bien, porque el hecho de que no vaya a los lugares y me vean, no significa que nunca en mi vida existió un nombre. No. Han existido un montón y si doy los nombres... No. Cae la estantería porque son muy conocidos, o sea, pero hay un código y hay un montón de cosas. No me das uno, dame. Dame uno. Quiero decir que no hijo, sino... Y no compartir un techo. No. Por sea, nunca viví bajo el mismo techo con un hombre. Siempre era como que era de visita, o él venía de visita, o yo iba y él venía. Y andate a casa. Así fuera a las 10, 11 de la mañana. Andate a casa. Pero era ir y venir. Y no sé, nací para ser amante. ¿Qué es eso que me nací para ser amante? Es divina, Norma. ¿Viste la frase que acaba de decir? ¿Sí? Nací para ser amante. Y continuó, nació para ser... Sí, yo nací. ¿Para ser amante? Para mí, sí. Algo de eso. Ah, sí, que es la profesión milenaria y hay que respetarlas. Pero, sí. Pero, ¿qué significa nací para ser puta? No sé. Porque... ¿Te gustaba el sexo? Y coquetear, y qué sé yo, un montón de cosas. Ustedes no me conocen, a mí no me conoce nadie. ¿Eras fiestera? ¿Cómo? No. Para mí es muy triste. Eso, ver porno por televisión, sí, todo lo he hecho yo antes. ¿Qué me quedo yo? Lo hice yo antes. Para, dame un segundito, que tengo que seguir vendiendo, porque está, es fantástico tener acá Norma. Atención que tengo una gran noticia para darte. Ibu 400 es el analgésico que más te conviene. No trae ni 10 ni 20, trae 30 comprimidos. Escuchaste bien, 30 comprimidos, así que ya sabes, si hay dolor te conviene Ibu 400, mirá. Necesitas calmar un dolor, necesitas un analgésico. El que más te conviene es Ibu 400. Simple, Ibu 400 trae 30 comprimidos. Ni 10 ni 20, son 30 comprimidos. Ibu 400, lejos el analgésico que más conviene. Para vender sus alhajas, oros y brillantes, su mejor opción es Ricciardi, que reconoce su verdadero valor, definitivamente Ricciardi. Mira. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Probate las nuevas pastas frescas de Alijor, porque con Alijor le das a tu familia lo que se merece, un producto premium, sin dejar de cuidar tu bolsillo. Alijor, la mejor calidad al mejor precio. Alijor pone en tu mesa lo mejor. Ñoquis de papa, tallarines, ravioles y torteletis. Pastas Alijor, siempre frescas, porque se venden más. Me está recomendando, dice, vos tenés que llevar las nenas, ¿verdad? Las voy a llevar. Tienes que llevarlas. Las voy a llevar. Voy a hacer un corte, porque me quiero reponer de la frase que ha tirado. Yo nací para ser amante y puta. Una cosa infernal en boca de Norma Pons. Sí, claro, a esta altura, ¿no? Ahí está, una. Esta mujer ponía lo que tendría pagando yo ahora. Tiene mucho sentido el humor. Sí, además. Es una grande, de verdad. Vamos a un corte rápido porque quiero volver y seguir charlando con ella. ¿Eh?
Hoy me acompañan dos hermanas, Nélida y Esther, que han tenido una excelente recuperación con Joanek. ¿Cómo están? Nosotros encantadas. Yo ya estaba en el colmo de la desesperación cuando veía que me tenía que acomodar atrás para taparme. Yo me aterró la caída del cabello que tenía. ¿Cómo se ven ahora? Que están espléndidas.